Mijo. A veces pienso cómo vivíamos yo y él tan tranquilos y se me hace como otra vida. Nos dimos cuenta el agosto de 2018, estaba embarazada. Estábamos muy felices y nos dio más feliz cuando fuimos a la primera cita. Íbamos a tener gemelos. Sin embargo, el sueño de este mexicano nacido en Los Ángeles y el de su esposa, una ucraniana estadounidense, se convirtió rápidamente en una pesadilla. Por ahí como a finales de septiembre fuimos a una cita, desafortunadamente se había muerto uno de los bebés. Pues eso siempre le causó mucho dolor y mucho estrés. Alexander nació sano. Sin embargo, a las 2 semanas, explica César, su esposa Antonina Aslanova cayó en una depresión, desatando una serie de problemas, incluyendo arrestos por manejar bajo la influencia de alcohol, que causó la pérdida de custodia del menor. Me hicieron una cirugía y mi hijo estaba con su mamá, porque ella todavía tenía derechos de visitar, de estar pues, de visitas con él. Y como yo me estaba recuperando, mi papá estaba ahí como de supervisor de ella, pero lo que le dijo mi papá es, dijo, tú vete, yo cuido al niño, yo cuido a César, quiero arreglar mi matrimonio. A eso de las 5:30 de la tarde, César se levantó para encontrarse totalmente solo. Desesperado, intentó comunicarse con Aslanova, pero lo único que recibió fue un texto explicando que estaba con el menor en la tienda. Luego cortó la comunicación. Al siguiente día, el 16 de diciembre, como a las 2 de la tarde, vino y me dijo un detective que tenemos buenas y malas noticias. Lo bueno es que encontramos a tu hijo ya. Lo malo es que se lo llevó su mamá a Ucrania. Aslanova, junto con la abuela de Alexander y el bebé, habían huido a Ucrania vía Turquía. Fue ahí cuando comenzó la batalla más difícil de su vida, una búsqueda que llevaría a César a Mariupol por 11 meses. Yo siempre hablaba español con él, pero ahorita ya casi no más habla ruso. Una que otra palabra sí me entiende. Si le dice, dame un besito, sí me entendía. Los meses pasaron y en diciembre de 2021, César intentó salir de Ucrania con el menor y su pasaporte estadounidense, pero fue detenido por las autoridades. Cuando estaba en el aeropuerto llegó mi suegra con la policía y entonces sí me quitaron el niño. Regresó a Estados Unidos con las manos vacías, pero con las ganas de continuar la lucha. Mientras él seguía gestionando, Rusia comenzaba a desplegar tropas a lo largo de las fronteras de Ucrania hasta que el pasado febrero se desató la guerra. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. No sabía nada de él, no sabía si se había muerto, no sé si. O sea, uno se imagina cosas. Yo decía, ¿qué tal si le pasó algo a su mamá, a su abuela, y él anda solo por las calles? ¿O qué tal si no tiene de tomar o de comer? Porque no había nada en Mariupol. El 19 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos contactó a César con una noticia. Que mi hijo estaba vivo, que había salido para Rusia con su abuela y su mamá. ¿Sí? Si bien la llamada le causó preocupación, también le alegró saber que su hijo seguía vivo. Sin embargo, la meta de traerlo de regreso a Estados Unidos se hizo más difícil de alcanzar, no solo por la guerra, sino por las tensiones políticas entre el Kremlin y la Casa Blanca. Pues muy asustado, susto más que nada. Un poco de coraje con la mamá y la abuela de mi hijo. No piensan pues en poner a mi hijo en peligro así. César nunca se imaginó que el nacimiento de su bebé se convertiría en un juego de ajedrez. No obstante, este padre asegura que no se dará por vencido y ya solicitó la visa rusa para continuar la batalla. Pensando pues que cómo se puede hacer, pero de que me doy vencido, no. Nunca, nunca. Nunca voy a dejar a mi hijo atrás, nunca. Stephanie Martínez, Voz de América.